Solucionar el conflicto en la isla de La Palma, pide el Consejo Coordinador Empresarial al reunirse con las autoridades estatales. Es una reunión con el señor gobernador, precisamente en Palacio de Gobierno, en donde nosotros los empresarios expresamos nuestras inquietudes para cada una de las regiones. La mayor parte de los compañeros prácticamente se expresaron con respecto a la seguridad de sus regiones. Mi inquietud fue sumada también al problema que tenemos en Lázaro Cárdenas, porque no somos la excepción, tenemos prácticamente los mismos problemas en todo el estado. Sin embargo, yo me enfoqué con el señor gobernador en pedirle para el desarrollo económico de Lázaro Cárdenas que destrabe cuanto antes el parque industrial de la isla de La Palma, fideicomiso 406. Se requiere ofertar empleos, ¿qué es lo que demanda la gente? Vamos a en Lázaro Cárdenas un creciente número de desempleados que prácticamente en todos los niveles es una necesidad imperiosa de que les generemos un empleo digno. Ya han pasado 3 gobernadores y no se ha podido impulsar la isla de La Palma. El punto de La Palma, desafortunadamente, se lo comenté al gobernador y ya llevamos 3 gobernadores con el mismo proyecto y no avanzamos. Y esto debe ser ya una prioridad. Debe ser una prioridad porque con esto estamos deteniendo el desarrollo tan necesario en estos momentos de generación de empleo. En que el gobierno, tanto federal, estatal y municipal, en conjunto sean generadores de empleos. Para Nuestra Visión Noticias informó Óscar Camacho.